Buenas tardes, Adnan. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde estamos, ¿no? Bueno, pues soy Patricia. Me conocéis ya si durante los dos primeros retos pues he estado haciendo la numerología tántrica. Y ha sido un viaje, ha sido dos viajes maravillosos, la verdad. Y emprendemos el tercer viaje que empieza el 15 de septiembre, de la mano del maestro Enrique Pedrosa, a quien agradezco muchísimo su confianza, su compartir, y para mí es de verdad un gran regalo poder seguir porque ha sido precioso, ha sido un gran aprendizaje de cada día, porque aquí no hay ni maestro ni alumnos. Todos en un momento dado, todas pasamos por el papel, el rol de maestro, de maestra y luego de alumno, ¿no? Entonces es un gran aprendizaje. Bienvenido, bienvenidas a las que empiezan en este nuevo reto. ¿Cuál va a ser mi papel? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues yo soy profesora de Kundalini Yoga desde 2010, 2010, ahora estaba contando, 8 años. Y para mí la numerología tántrica fue un gran descubrimiento cuando empecé a formarme en Kundalini Yoga. Yo funcionaba ya con la frecuencia de los números, de la geometría sagrada, ¿no? De los números, aunque sea de letras, siempre me han apasionado los números. Y al descubrir la formación de Kundalini Yoga, pues la numerología tántrica para mí fue una gran ayuda para autoconocerme y para conocer a los que me rodean, ¿no? Y con mis alumnos, pues utilizo mucho la numerología tántrica porque cada número tiene una meditación, un pranayama, un kriya, una serie de ejercicios y un mantra. Entonces, que sabemos cómo armonizar estos 10 cuerpos espirituales. Porque la numerología consta de 10 cuerpos espirituales. Yogi Bhajan, el que nos enseñó, el que vino a traer el Kundalini Yoga, todo lo que son los conocimientos de Kundalini Yoga, pues hablaba de los 10 cuerpos espirituales. No somos simplemente un cuerpo físico, somos 10 más. Y cuando los 10 cuerpos están en armonía, no caemos enfermos, tenemos todo en armonía, ¿no? Entonces es importante reconocerlos. Todos tenemos los 10 cuerpos espirituales, pero por nuestra fecha de nacimiento, algunos los tenemos que trabajar de una forma interna, otros de una forma externa, otros los tenemos como regalo divino que tenemos que utilizar como herramienta y luego tenemos una misión de vida. Entonces hay personas que vienen a trabajar la mente, personas que vienen a trabajar la sanación. Personas que vienen a trabajar las emociones, personas que vienen a trabajar el cuerpo sutil, la maestría, personas que vienen a trabajar su cuerpo físico más que otras personas. Entonces, todos venimos y hemos firmado un contrato antes de venir, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo en este reto? Intentaré explicar esto mucho mejor, porque cada viaje es un aprendizaje para mejorar, ¿no? Entonces aportaré más vídeo porque gracias al maestro Enrique estoy modernizándome porque yo era muy rústica y entonces ahora estoy utilizando otros métodos, ¿no? Así que estaré mucho más cercana a vosotros. Intentaré aportar mucho más información con audiovisual, ¿bien? Y yo mi reto es que al final de estos 120 días que vamos a cambiar de año, además, es una gran suerte, ¿no? Pues mi reto es que lleguéis a entender el papel, el rol de cada cuerpo espiritual y saber reconocer en cada uno qué cuerpo espiritual está en armonía y no tan en armonía, ¿no? Eso es mi reto. Así que intentaré llegar a este desafío, a este reto. Yo todos los días hablo de la numerología en general, pero especifico un cuerpo como trabajo interno, como trabajo externo y en la misión del día, ¿no? Pero luego, evidentemente, cada uno, por nuestra fecha de nacimiento,
tenemos una numerología muy personalizada y unos trabajos mucho más específicos, ¿no? Así que doy la bienvenida, doy las gracias otra vez al maestro Enrique, también a mi compañera y amiga Bella Gina, la maestra Bella Gina, que con sus cápsulas de conciencia y la alimentación aporta, nos dais ni cuenta de la información tan importante para armonizar también estos 10 cuerpos espirituales. Así que voy a cortar ya para no ocupar mucho más espacio, ¿no?, en el video. Pero la verdad es que estoy muy feliz de poder seguir. Os doy las gracias, de verdad. Y a empezar, el 15 de septiembre emprendemos un viaje muy hermoso, con altibajos, habrá de todo. Pero eso es el leitmotiv de la vida. Así que la magia de los números guíe tu camino, hoy y siempre. Mil gracias. Satnam. Satnam, yo soy Bella Gina y el día de hoy quiero invitarte a esta hermosa familia Kundalini Yoga para que seas parte de ella, para que te puedas integrar a través de participar en el reto de 120 días ininterrumpidos de práctica de Kundalini Yoga que vamos a iniciar este 15 de septiembre. Y es muy importante porque en este cambio de era, el cuerpo, la tierra misma nos permite y nos llama a la unificación, a la unidad, a permitirnos equilibrar, balancearnos y al mismo tiempo estar un poco más flexibles en este proceso. Estos cambios que nos mueven en el psique, en el corazón, en el cuerpo, en todas estas áreas que, de las cuales forma un ser humano, estamos siendo llamados a podernos reintegrar de una forma armónica y natural para un mayor equilibrio en nuestra tierra. Así que a través de esta hermosa práctica de Kundalini, que no solamente es una práctica física, es una práctica interna, en donde recuerda que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, tú estás llevando ciertos ejercicios, ciertas dinámicas que junto con esta respiración conscientemente de estas kriyas, tú te permites reconectar de una forma más consciente, con una presencia absoluta, con tu ser, con tu mismo propósito de vida, con tu divinidad, esa que a la cual todos estamos llamados a volver a reencontrarnos, a reconocer dentro de nuestro interior. Parte de ello, en mi aporte, es poderte abrir el conocimiento, un mayor conocimiento a nuestros diferentes cuerpos, que tenemos el cuerpo energético, este cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo álmico, y cómo es que nosotros podemos nutrirlos. Más allá de llamar a la alimentación consciente y solo basarnos en los productos orgánicos que nos ofrece la tierra, estamos llamados a ser conscientes de una nutrición. ¿Cómo es que nosotros podemos nutrirnos y sostener esta experiencia en la tierra? Así que esta información es la que voy a aportar yo y también durante estos 120 días el colectivo empieza a presentar ciertas experiencias, ciertos sucesos, como a veces son astrológicos, a veces eclipses, a veces sucede una situación a nivel mundial. Y a través de una conciencia mucho más profunda, generaré cápsulas de conciencia para que tú puedas ir a tu interior y saber qué es lo que está sucediendo dentro de ti, que estamos llevando, perdón, a co-crear esta realidad que todos estamos co-creando en unidad. Así que estoy muy contenta de poder compartir nuevamente contigo estos 120 días. Si ya lo has hecho, pues te invito a que te vuelvas a permitir crear una nueva experiencia, siempre creando nuevos ciclos. Y si nunca te habías dado esta experiencia, permítete reflexionar en ti. Si tienes este deseo de conocerte más profundamente, porque ese es el camino a ti mismo. Gracias y nos vemos para empezando el día 15 de septiembre. Ajo.